Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, presentando el libro de Salmos. Y con ustedes, Oliver Coronado. Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, martes 30 de enero de 2024. Y el título para hoy, ¿dónde está Dios? La autora en el día de hoy comienza citando el Salmo, capítulo 42, verso 1 hasta el 3, capítulo 63, versos 1, capítulo 69 del 1 al 3 y el 102 del verso 1 al 7, para responder a una gran pregunta. ¿Qué le causa tanto dolor al salmista en estos textos? Yo voy a leer, porque lo tenemos dentro de la tarea y te mando el resto de tarea, el Salmo capítulo 41, versos del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y a la pregunta, ¿qué le causa tanto dolor al salmista? Nosotros respondemos. El salmista se siente abandonado de Dios. Es algo muy humano sentirse abandonado de Dios cuando la situación es complicada, cuando aparentemente no hay salida. Hasta nuestro Señor Jesucristo sintió que su Padre lo estaba abandonando. Es algo muy propio del ser humano. La autora inicia diciendo lo siguiente: no solo los sufrimientos personales y comunitarios perturban al salmista. La aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos se siente como una sed intensa en tierra seca. Salmo 42, versos 1 al 3. Falta de atención. Pareciera que Dios no está atento a nuestras necesidades, a nuestros clamores. Pero ¿será verdad que Dios nos abandona? La autora expresa lo siguiente. La mención del desierto enfatiza la sensación de aislamiento de Dios. Por ejemplo, un pájaro solitario. De lo profundo, como si se hundiera el salmista, y nos ha pasado también a nosotros. Y sin duda, todas estas imágenes describen una situación opresiva de la que no se puede escapar salvo mediante la intervención divina. Y es increíble porque nosotros como creyentes, cuando entramos en un conflicto así, sea en el hogar, familiar, con la esposa, con el esposo, en la iglesia, en una situación laboral, por alguna enfermedad, los cristianos genuinos se sienten abandonados de Dios y además entienden que solamente Dios puede hacer algo por ellos. Eso es algo muy propio, no solo ahora del ser humano, sino por supuesto del creyente, del cristiano. La autora dice, lee Salmos capítulo 10, verso 12, 22, verso 1, y 27, 9, y por supuesto el 39, 12. Y ella hace esta pregunta en base a esa lectura que te la mando de tarea. ¿Cómo responde el salmista a la aparente, no lo olvides que es aparente, ausencia de Dios? De antemano, todos estos salmos tienen una misma idea. Por esa razón voy a leer el Salmo 27, 9 para dar la respuesta. No escondas tu rostro de mí, dice el salmista. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y aquí mi respuesta. A pesar de no ver respuesta, sigue clamando a Dios sin cesar. Y esa es la manera como el salmista responde a la aparente ausencia de Dios. No para de clamar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que en medio de la crisis que estás viviendo, sientes que aparentemente Dios no está pendiente de ti, pero no clamas de pedirle, no clamas de decirle, Señor, no me abandones, de aferrarte a Él, como lo hizo Jacob en esa noche tan larga que tuvo. Es algo propio del cristiano, tomar a Dios
y seguir confiando en que en algún momento Dios ha de responder. La escritura dice, los salmistas deciden no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración. No lo olvides, importante. Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente. Cuando Cristo decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su Padre estaba ahí. Tenemos un ejemplo vivo en la persona de Cristo que, sintiéndose así como muchas veces nos hemos sentido, clamaba a Dios y su Padre estaba ahí. Quiero de antemano terminar con esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? ¿Cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe? Buena pregunta. Comparto mi respuesta. Hay momentos muy difíciles en la vida. Yo sé que tú los has vivido. Todos los hemos tenido. Momentos donde nos sentimos abandonados de Dios. Pero es increíble que aún en esos momentos seguimos orando, esperando de Dios una respuesta. Y hay que continuar. Ánimo, mis hermanos, aunque la tormenta sea dura, mantente aferrado de Dios, que Dios no te ha abandonado. Aunque tú te sientas abandonado, no es así. Está a tu lado. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque sentirnos abandonados es algo muy propio del ser humano. Pero la realidad es que tu compañía está allí con nosotros. Pasando por el valle oscuro, por la tormenta, ahí estás tú, acompañándonos en cada paso. Gracias por esa certeza, por esa seguridad. Y conforme a tu voluntad, responde a tus siervos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó El libro de Salmos con Oliver Coronado.